忍びの時代は終わる。忍びだ。Muy buena gente, soy Mogrovi, estamos en mi canal, vamos a hacer la petición a Boruto capítulo 292. El próximo capítulo será el último, después vendrá la pausa. Así que vamos a ver ya este capítulo, que se viene Boruto contra Code, ¿no? Diría yo. O sea, Boruto se va a enfrentar a Code, va a ser muy épico porque nos quedan dos capítulos, así que creo que, o sea, la gente me ha dicho que este va a ser épico y que el próximo, obviamente, ya que es el último, nos dejará con un final ahí en plan, ¿y ahora qué? ¡A esperar! Así que bueno, suscríbete al canal si no te has suscrito, vamos a darle ya al play. Tengo muchas ganas de verlo. 1, 2, 3. Uy, ¿y este plano? ¡Para! ¡Hala, qué bonito! Me estoy emocionando. Bueno, pues nada, se viene, ¿no? ¡Vamos, Shiki! ¡Sasegan! ¡Bum! ¿Habéis visto la voz? ¡Sasegan! Es incluso otra voz. No es la voz de Boruto, tío. Eso me pone cachondo. Tiene como un tono así como... alto, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Sasengan, como de Dios. ¡Ja! Todos lo que hemos estado esperando este momento, después de tanto relleno. ¡Pum! Qué fuerza destructiva es. Como el charla de antes. ¡Sí! Pero qué bueno, no podía hacer nada. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Pero escúchame, que impone que te cagas, ¿eh? Oh, oh. Parece como cuando Pain hablaba, ¿sabes? Uf. ¿Ya es hora de irse? No tienes vidas suficientes. ¿Eh? ¿Cómo que vidas? ¡Hostia! Tú que se lo lleva. ¿Se lo lleva? No te lo vas a llevar porque soy Mobushiki, ¿eh? Este cabrón solo se dedica a hacer Rasengan, ya está. No te lo recomiendo. Pero tenemos asuntos pendientes. ¿Que no te lo vas a llevar? No me jodas que se va así, ¿eh? ¡Que se va! ¿Ha dicho Rasengan o Rasengan? Rasengan. Espera. ¿Ha desaparecido? ¿Y ha aparecido detrás? ¡Vaya nivelazo! Tienes un karma inútil. ¿Y cómo arrastra a Kawaki? Estate bien si no quieres que se rompa. Tranquilito. ¿Qué haces? Cuidado. Buen esquive. Pam. ¿Cómo has jugado con él? El día que Boruto crezca, le rompe. ¿Se lo rompe? ¡Se lo está rompiendo! ¡Rómpelo! ¿No? ¡Cago en la puta! ¡Hostias! Se me había olvidado que estaba Naruto y si... ¡Ah! Shikamaru. Se me había olvidado por completo. El Hokage. Por favor, contrólate. Puto fan. Chaval, que te va a destrozar. Mira.
¿Ah, no? Dios. Estás aquí esta vez, sí que te matará. Aunque agradezco tu preocupación, teniendo delante a quien amenaza a la aldea. Aunque no puedo huir. Tengo mucho miedo ahora mismo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Pero no es suficiente. Es que es obvio, ¿no? ¡Es obvio, ¿no? No le hagas nada, por favor. Hay límites que no debes de cruzar, y este es uno de ellos. No lo hagas. Se no tengo otra opción. ¿Cómo muera? Estoy emocionando, ¿eh? ¡Para! No le hagas nada, por favor, ¿eh? Desecho. Pero teniendo en cuenta la situación. Uff, me olvidé como mirar a nuestro padre. Tuve que formarme con este aspecto. No, no, no. No. Por favor. Ay, ay, ay. Tengo miedo, Tú estás tonto, chaval. Sería muy épico, en verdad, que Naruto, Boruto mate a Naruto, ¿no? Sería muy épico, pero... No vas a... Si tú no vales. ¿No ves? ¡Que te quita de en medio! Y encima te quita con una sonrisa. ¡Kawaki, sigue! ¡Sangre! ¡Hemos visto sangre! ¡Hostia! Está luchando como Gogeta, tío. En GT. Con las piernas, pum, pum. Con los brazos cruzados. ¡Épico! No te acerques al séptimo. Naruto está un poco tonto, ¿no? O sea, está ahí como... Kawaki, no te muevas, pero... Está prudente, mejor dicho. Naruto, levántate aunque sea, por favor. Gran bola a Rasengan. ¡Naruto! ¡Que me caigo! No, esto no es verdad. Esto no es verdad, ¿no? Era Kawaki, ¿no? Ha activado algo. Lo está absorbiendo, creo. ¿Qué cojones? Por un momento te juro que pensaba que Naruto iba a morir aquí. O sea, me haces una pausa después de esto y te mato. Te mato. ¡Hostia, que es la mano de Kawaki! Estaba así como haciendo... ¡Ay! Es el Kawaki del... De... Obtiene un nuevo poder. ¡Oh! El Kama como una simple arma. Decide lo que hace. No, no me vas a dar un enfrentamiento final, ¿no? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Gracias! ¡Aleluya! Es perfecto. Ha vuelto. Tengo escalofríos, tengo... ¡Ah! ¡Me duele el cuerpo! (Risa)
El otro babeando ahí. Quiero más. Me duelen las extremidades. Sí. Madre, la pelea. Se vaya a enfrentar o va a ir los dos contra Cold. Eso es lo que no sé muy bien. Habla. Uf, se ve muy épico Kawaki, ¿eh? Hasta que te devuelve el Yubi. ¡Me encanta! ¡Dámelo! Esa técnica. ¿Queríais cine o no? Aquí lo tienes, pedazo de cerdo. Ay, vaya poder. Cosas cayendo, bloques cayendo del cielo. Naruto está cagado, ¿eh? Naruto tiene puto miedo, tío. Y eso solo significa una cosa. Pero está muy chetado, cabrón. Cuidado, que a lo mejor ya te mata, ¿eh? No debería mover. Aunque no es que me importe. No te metas. ¡Aún así lo está protegiendo! ¿Hasta dónde piensas llegar? ¡Adiós, necesario por ti! ¡Pum! Lo absorbe. ¿Quién es más fuerte aquí, tío? Uf, es complicado, ¿eh? Es un poder. Es un enfrentamiento tan a otro nivel. Madre mía. ¡Gracias por darme este puto enfrentamiento antes de terminar! Oh, encima es bonito, es perfecto. Me da igual lo que me digáis. ¡Ay! Dámelo. Dame esas cositas que me gustan. Qué bonito. Está arriba, ¿no? Ahí está. Un plano un poco raro, pero no pasa nada. Venga, luchamos aquí arriba mejor. El de Kawaki me gusta más. Es como más completo. Este está como partido, el cuerno. Vamos. Me encanta estos enfrentamientos así, tío. Más cara a cara. Está muy bien hecho. Normal que quieras una pausa. ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Dios! ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Detrás! ¿No? Sí. Para arriba, dale. Esto es perfecto, tío. Por favor, gente, suscribiros al puto canal ahora mismo. ¡Vamos! ¡Qué bonito se ve! ¡Qué bonito! ¡Es una estrella fugaz que baja del cielo y se revienta en un Rasengan! ¡Ya! ¡Ya! No quiero decir que es un Sasuke Naruto, ¿vale? No quiero decirlo porque esos episodios de Sasuke contra Naruto fueron arte. Pero cuidado, ¿eh? Con esto. Cuidado con esto, ¿eh? No está ese nivelazo. ¡Ha abierto el ojo! ¡No! ¡He abierto! Cuando abre el ojo significa que empieza a ser consciente. Puede ser. ¡Que lo aplasta! ¡Cierra el ojo! ¡Ciérralo!
Tío, lo va a plantar. Oh, Naruto, qué bonito. Lo salva. Muy bien, Naruto. Muy bien. No olvides que también es tú, mi hijo y tu hermano. Está bien, cabrón. Como dije, algo lo que eres. ¡Y tu hermano! También es el demonio que te quiere muerto. También te lo creo. No puedes hacerlo. ¡No, Kawaki! ¡Para, para, para! ¡Apártate! Pues a Kawaki que lo mate. A Naruto. ¿Se levanta? ¿Está consciente? Ah, aparta. ¿Dónde vas? Bruto. ¿Exploraste la conciencia? Tienes que quedarte durmiendo al niño, creo. No creo que es momento. No sé qué hacer, ¿eh? La medicina funcionó, pero solo temporalmente. Mira lo que pasó. Casi lo mato. Uf. Te detendré con mis propias manos. Lo dijo. Vale, pero ya está, ya estoy bien. Eso parece. ¿Qué coño estás diciendo? Esto es cine. Esto. Ay, para. ¿Qué es esto, tío? Por favor. No vas a llegar a tiempo. Esto solo puede pedir, te lo hace. Hazlo, hermano. ¿Qué haces? No sé dónde meterme, tío. Precioso. Esto es lo que yo busco, tío. En un puto anime. Ah. Oh, wow. Uf. Anhelo. Obviamente no voy a llorar por Boruto porque en el primer capítulo aparece Boruto, ¿no? O sea, no está muerto, ¿no? O sí. Creo que está. No sé. No sé cómo describir este momento. ¡Como sea este el avance! ¡Te mato! ¡Es este! Este es el avance. ¡Despedida! El próximo capítulo, despedida. Se despiden de nosotros. Hasta nuevo aviso. Entraré pausa. Y ya está. Gente. Uf, qué dolor de vida. Oh.
Ese último momento ha sido espectacular, pero a un nivel es que me encanta, tío. Es que es el movimiento, no es el hecho de que, como que ha atravesado a Boruto, wow, pero es que Boruto no está muerto, porque el primer capítulo aparece, wow. Ese es el problema, ¿vale? El problema es, o sea, no es ese el caso es cómo lo han hecho. Me gusta el cómo, de A a la Z, desde que Naruto está en shock, no sabe qué hacer porque tiene a Kawaki que también lo tiene aquí dentro y tiene a Boruto que también lo tiene aquí dentro. Y por otra parte tiene a Shikamaru que también lo tiene aquí dentro. Están los tres en la puta mierda y Naruto está como... Naruto está con miedo. Naruto no sabe ni qué cojones hacer. Está viendo que literalmente están hablando de que Boruto se va a sacrificar. Naruto está en shock, en plan, ¿qué coño está pasando? Espera, estate quieto. Y que en Boruto le haga así. O sea, la madurez de los dos, cómo han llevado esto, es que me parece... ¡Pam! Se va Naruto a tomar por culo. Y el gesto de Kawaki, el movimiento, tío, el movimiento de... O sea, el plano de... Hacer así. Y luego... ¡Plash! Y se ve a toda la pantalla sangre, aunque no se ha visto muy bien, pero ha sido un milisegundo de... ¡Pum! Sangre, como si hubiéramos estado aquí dentro y estallara, es una puta locura. O sea, es epiquísimo, de verdad. Y sinceramente, hostia, es que estoy aún en shock, ¿sabes? Pero el próximo capítulo, despedida. Ya sabéis que en el próximo capítulo será el último capítulo de Boruto. Hasta que vuelvan, ¿vale? Hasta nuevo aviso, que se supone que son 3 meses de pausa. Se supone, pero bueno, si son 3 o 6, no pasa nada. Ya sabéis que cuando empiece Boruto de nuevo, estaremos aquí como hemos estado el primer día, desde su estreno, como he estado, como he estado desde el primer capítulo de Boruto, subiendo cada capítulo, aunque obviamente en este canal no lo vais a ver porque era en canales anteriores que fueron eliminados, ¿vale? Por IT. Ay, me quedo sin aliento, tío. Qué bonito hubiera sido seguir con el canal en el cual subí Boruto por primera vez y tener desde el primer capítulo hasta la pausa, ¿no? O sea, hubiera sido precioso tener todo ese recorrido, ¡pam! Y terminar el último capítulo con... Pues con un recordar, con un... Recuerdo, ¿no? De todo ese proceso, ¿no? Uf. Pero bueno, espero que la gente siga aquí, siga apoyando. Aunque no esté en Boruto, habrá más animes. Estaremos pendiente a ver cuándo vuelve Boruto. Así que sin problemas, nos vemos en el próximo vídeo. Sábado. O sea, el próximo vídeo será la semana que viene, ¿no? O sea, sábado terminará Boku no Hero, sábado terminará Blue Lock y domingo termina Boruto. ¿Vale? Así que un saludo a todos, disfrutad del día y nos vemos en el próximo vídeo. Así que...